buenas noches que dios les bendiga a todos como siempre damos gracias a dios que nos da la oportunidad a nosotros de estar aquí con este equipo de trabajo y usted en su casa donde quiera que se encuentre supongo que en su casa está muy frío aquí en la ciudad de córdoba donde estamos transmitiendo Desde el barrio milici Córdoba capital argentina y estábamos muy frío muy frío hoy a partir de ayer empezó a cambiar el tiempo y hoy se ha puesto bastante bueno estamos en invierno hemos entrado en el invierno después del eclipse del domingo casualmente en el solsticio de, de, este, de este invierno, y bueno, una cosa que no sucede a menudo. Eh, y bueno, hemos tenido el domingo pasado este eclipse eh, anular, digamos, de fuego, como le dicen muchos ahí. Bueno, y vamos a ver. Recuerden que todo lo que vemos en el cielo y lo que sucede en la tierra sirven para señales, sirven para señales, simplemente para ver. Dios está queriéndonos decir algo, y ahí donde. Los guiados por el Espíritu, los que buscan a Dios, bueno, de alguna manera Él, a través de su Espíritu Santo, le hace saber las cosas que han de venir. Cuando Dios hace algo, él revela a sus siervos los profetas, como hemos leído ayer en, en Amós. Hoy vamos a ir al libro de Zacarías 14, eh, que es la parte más dura, ¿sí? Eh, que va a tener que pasar la gran tribulación, va a iniciar, va a dar inicio con este evento en Zacarías 14. Y vamos a estar tratando de charlar un poquito en esto. Hay muchas cosas que tenemos que, que juntar ahí. Muchos versículos bíblicos, de lo cual a veces me queda corta una hora, dos horas que sea hablar aquí en este lugar para explicar todas las cosas. Solo le pido que tenga paciencia. Si usted ya es más maduro y quisiera algo más, le pido paciencia porque también hay mucha gente que nos ve y, y todavía no ha tomado en serio estas cosas ni tampoco entiende mucho de profecía y ha leído muy poco el Viejo Testamento y lo poco que ha leído nunca ha sido guiado. A, hacia los puntos que la palabra de Dios se va, tiene que cumplir, que cielo y tierra pasarán, más su palabra no, no pasará jamás. Entonces, se tiene que cumplir todo lo que está escrito, ayer donde estamos apuntando esta semana, es donde comienza, qué señales va a haber y qué acontecimientos mundiales deberían verse o suceder para que los últimos siete años den comienzo. Eso es importante, ya sabemos que la mitad de la semana comienza la gran tribulación, cuando ya se sienta el anticristo, se manifiesta, como dice el libro de Tesanolicense, ya, ya se le puede ver su rostro, cosa que no se lo recomiendo, no está interesado en eso, no es nada bueno, y, y dice que él es Dios y a partir de ahí es una obligación, lo que ahora es sistemático y a voluntad de que quieran ponerse chip o microchip o nanochip. Y todo lo que viene en el sistema de vacunación que vienen por delante y toda la localización a través de GPS y hay cuatro medios más. Ya China está completando y el GPS, si lo puedo decir de los chinos, es mucho más, abarca mucho más que el GPS normal que conocemos que de los americanos. Así que por sistema de localización, China va al frente. Son 35 satélites que va a poner alrededor de todo el mundo, ya casi los tiene completados. Y bueno, va a ir al, al frente de la ubicación global de lo que todo lo que quieran ver, ubicar o, o acceder. Todo esto siempre de hoy en poquito de tiempo con un pantallazo general para que tú se termine de, de acomodar, ubicar, que tú menos mate tranquilo, comparta, Y bueno, y me toca a mí este trabajo que no es nada. <laughs> Como ser humano, nada agradable tener que hablar de todas estas cosas que van a venir, eh, como ser humano, siempre lo digo, porque es muy buena noticia para que espere el Señor. Las muy malas noticias, lo que tengo que darle, es para el no creyente, para el incrédulo, para el que rechaza, rechaza o ha rechazado el amor de Cristo, para ser salvo, y bueno, tengo que decirle a usted. Que usted ya cree en el Señor y es salvo para que entienda cosas que le podamos decir al que no cree las cosas que han de pasar. Este es el Evangelio del Reino que tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra para que venga el Mesías. Entonces, el Evangelio del Reino son buenas noticias para nosotros, muy malas noticias para este mundo. Así que Egipto lo va a pasar muy mal, sinónimo de este mundo. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy de Zacarías 14. Es un poco a colación. Para tratar de poner en parte eh, lo, cuando empieza la semana 70. Sabemos que en Zacarías 12 Dios va a poner a, a Israel como una copa que a veces va a temblar a todas las naciones vecinas vecinas. ¿Qué es un vecino? Lo que tenés al lado. Ejemplo, Argentina tiene una nación vecina, Chile, Paraguay, Bolivia. Sí, parte de Brasil en la triple frontera y Uruguay. Esos son los países limítrofes, limítrofes vecinos. El vecino siempre se toma el que tiene el lado. Lo ojo que hay otras naciones en todo el mundo, pero no son nuestros vecinos. Entonces, para poder entender lo de Zacaria 12 hay que apuntar a, a los vecinos. Y los vecinos es todo el mundo musulmán que rodea a Israel en estos tiempos. Que es Siria, con su capital Damasco, que hay muchas profecías sobre Damasco. Va a haber parte de Irak, de Irán, eh, va a haber el Líbano con el brazo fuerte de Irán al lado de Israel, que es Hezbollah. En realidad, el ejército que está en el Líbano, llamado Hezbollah, es subvencionado, adiestrado, preparado y, y, y capacitado y dado los medios a través de Irán. De Irán, es el brazo armado de Irán, Hezbollah. Luego está Gaza, que es lo que es Ascalón. Eh, bueno, Akron, y todas esas cosas que bueno, que es lo que hoy sería eh, la Palestina, ¿sí? Le que decimos la Franja de Gaza, que siempre fueron los filisteos, más al sur está un poco más Egipto y, y Arabia, y Arabia que vendría a ser toda la parte de Edom, de los, Ismael, los ismaelitas. Lo cual hemos podido ver que no solamente Zacarías 12 abarca este tema, sino el Salmo 83 lo abarca y Amós, capítulo 1, 2, y un poquito del 3, abarca de las naciones vecinas. Si bien amos suma a Judá y a Israel, que por tres pecados y por el cuarto no va a retraer su mano de hacer justicia, bueno, vamos a ver cómo a la mitad de la semana va a utilizar Agok, que va a venir de tierra, Magok, eso vamos, lo vamos a hablar mañana, o pasó mañana, Dios mediante, cómo va a ser la guerra que va a ocasionar que ahora sí Israel y Jerusalén va a ser tomada. En la guerra de Zacarías 12, sí invaden Israel, pero a Jerusalén no la toman. Llegan a las puertas de Jerusalén y de ahí, hermano, vamos a ver la mano poderosa y milagrosa. No sé cómo lo va a hacer en estos tiempos, qué, qué hará, pero sabemos que el, tanto el jinete como el caballo van a quedar ciegos. El, el piloto, lo que esté adentro, le va a dar un ataque pánico, se van a matar entre ellos. Va a haber disparos y tiros para todos lados sin sentido. Y bueno, todo lo tenemos en Zacarías 12. Ahora vamos a ir al Zacarías 14 para que vea que cuando le haga el juicio, tanto a Judá, porque no amaron su ley, por el contrario, siguieron sus mentiras, como hasta el día de hoy, eh, también va a castigar a Israel por tener muchos dioses, hacer negocio y no, y no acordarse que nos sacó de la tierra de Egipto. Todo lo que estoy hablando... Lo hemos visto ayer en el libro de Amos. Hoy me voy a volver al libro de Zacarías. Vamos a Zacarías 13, 8 primero, dos versículos antes del Zacarías 14.1, porque quiero poner lo que hablé hace un tiempo atrás, que quizás algunos no, no lo vieron, o les voy a hacer refrescar la memoria, con respecto a lo que va a pasar a lo largo de toda la tierra. Una vez que Zacarías 12 eh, se cumpla. Sí, el Salmo 83 se cumpla, la parte de Amós se cumpla, el Joel y todo lo que viene por delante, hermano, que tenemos mucho más para ver, Isaías y todas estas cosas. Eh, va a suceder esto, eh, va a suceder esto, tres años y medio más tarde de la invasión que va a sufrir Israel por todas las naciones vecinas, ya se las dije cuáles son. Eh, eh, bueno, va a venir un acontecimiento que ahora sí van a entrar y van a tomar, pero durante los primeros tres años y medio aproximadamente, desde la guerra de Zacaria 12, desde que empiezan los siete años, el mundo va a estar muy convulsivo. Esta guerra va a paralizar más al mundo. La gente va a quedar boca abierta de ver cómo el Dios del judío, si lo puedo decir así, va a salir en defensa de su pueblo. Israel va a quedar muy mal mirado, pero ahora va a tener una paz. Va a poder hacer su templo seis meses más tarde, casi siete meses más tarde, más tarde, cuando ya esté en un periodo de paz. Salomón pudo hacer el templo porque fue un hombre pacífico. Y así va a edificarse el tercer templo. Tiene que ser un tiempo de paz cuando ya los vecinos que tengan al lado Israel no, no cuenten, ¿sí? Sobre todo los palestinos y toda la ayuda que tienen de toda la periferia. Turquía y todo lo demás. Entonces, en ese tiempo, el proceso de paz, bueno, Israel va a volver a tomar toda su tierra cuando Dios prenda fuego, porque eso es lo que ha decretado para cada una de las naciones vecinas, les va a prender fuego y va a tratar de eliminarlos a casi a todos ellos. Eh, bueno, Israel va a tener de vuelta la tierra que Dios le prometió a Abraham, que corresponde desde el río Nilo, Egipto, todo el monte Sinaí, todo el Sinaí. ¿Sí? hasta el río Éfrates, que nace en Turquía, pasa por Siria, Irak y llega hasta la punta de Irán en el Golfo Pérsico. Todo, la mitad de Arabia, si lo puedo decir así, es lo que, por donde pasó la planta de Moisés, desde que salió de Egipto, esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Ahora, le hago una pregunta, hermano. ¿Usted cree que Dios hace promesas que no las cumple? Yo creo que su, es un rotundo no, si usted es un lector de la palabra y, un, y cree en el Mesías y en Yahweh como como el Señor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nunca, ha cumplido, nunca se ha cumplido esa promesa de que los hijos de Israel tengan toda esa tierra. Si ha perdido, si ha conquistado, si ha estado, lo que más se logró fue con David, con Salomón, y un poquito ahí, después se empezó a perder de a poco, de a poco, hasta que los tuvieron que erradicar de la tierra, unos 700 años de, antes, de, 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 antes de Cristo, si lo puedo decir así. Una vez que Jeroboán y... El, y, su, y y que se dividió la, 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 los reinos del norte y del sur. Judá fue cautivo por 70 años y después volvió los tiempos de Daniel, de, de Ageo, ¿sí? de Nehemías, pero eh, las diez tribus del norte, ¿sí? que celebraban la fiesta cuando, ellos, cuando el rey se le daba, daba la gana, y que inventaban fiesta en su propio corazón, como dice la palabra en el libro Crónica, no volvió nunca más. Se perdieron y no pueden mostrar su genealogía, si lo puedo decir así, están repartidos en toda la tierra. Y esto nos da un buen sentido entender por qué buscamos al Dios de Israel, por qué creemos en un Mesías judío, por qué nos seguimos la palabra del Dios de los cielos. Eh, si bien no somos judíos, si lo puedo decir así. Bueno, porque nuestra genética, quizás, aunque no podamos demostrar nuestra historia, de dónde venimos, la genética, eh, el hecho que busques al, al, al hacedor de los cielos y todas estas cosas, bueno, te da un buen síntoma que debes tener la genética o los genes de Abraham. Abraham tampoco conoció al Dios de Israel, lo conoció cuando salió de su tierra y su parentela, porque él vivía entre medio de dioses que el hermano fabricaba un dios por día. Lo mismo que le tocó a, a, al, al falso profeta eh, Mahoma o Mohammed, ¿sí? que tenía un dios para cada día y eligió uno de los tantos y lo puso en alto, que es Alá. Esta es todo un poco una historia que le cuento, más allá de tomarse un tiempito para que se acomode, es para ponerlo un poco en, en paralelo, por decir así, en todo lo que venimos hablando día tras día, porque hay tantos versículos bíblicos, hermano, que no nos, no nos alcanza eh, un cuaderno ni, una, eh, ni, ni, ni un par de hojas para anotar, todas las cosas que podemos poner ahí, de los cuales Dios mediante, yo se los voy a decir, se los voy a tirar, y usted, usted, usted si le gusta estudiar. Y para que vea que cuando uno habla, por lo menos hablo, eh, puedo estar equivocado en algún punto, siempre lo digo, no tengo la verdad absoluta, no soy Dios ni soy Salomón. Pero por lo menos cuando hablo, hablo con la palabra y no invento nada, ni digo que un ángel del cielo me dio a comer un pururú y de ahí salí con sabiduría. Digo pururú, discúlpeme, porque algunos que se comen un rollo, otros que se comen una banana, otros que les mostró una mesa abierta. Bueno, vamos a ver de todo lo... De todos los tipos profetas que para mostrar o tratar de mostrar su que son legítimos, bueno, eh, dicen cosas que ellos sueñan, ven ven y bueno, creen que es Dios. Bueno, yo creo que Dios habla cuando está de acuerdo a la palabra y cuando Dios te hable tiene que estar en la palabra. Ya se ha cerrado la profecía, lo, lo aclara perfectamente Juan, ¿sí? Y no hay nada nuevo por revelar. ¿Por qué? Porque ya está todo revelado. Lo que nos falta es luz para entender la revelación. Es otra cosa. Es un, es un malentendido de algunos que dicen, Dios me reveló tal cosa, Dios me reveló. No, no te reveló nada. Ya está revelado de antes. El último libro del Apocalipsis es la revelación de Cristo. No hay nada nuevo. Lo que nos falta es luz para entender. Como dice el pa Pablo en Efesios, que se han alumbrado con la luz de Cristo nuestro entendimiento. Para ser bendecido, porque ya nos bendijo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nos falta luz para entender, y solamente el Espíritu Santo nos puede dar luz para entender estas cosas. Todo lo que yo vengo hablando, tengo no solamente te narro con la Biblia, sino que hoy te puedo poner Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, el Apocalipsis, y todo en este caso, porque todos hablan de tiempos finales. La Biblia, casualmente, ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo viene. La buena noticia que vio cuando Cristo vino, estaba profetizado. Bien, ya vino, cumplió, dijo, consumado es. Y vuelve a donde estaba. Pero dijo que iba a volver por segunda vez a tomarse a sí mismo. Y el que esté velando, lo esté esperando y en santidad, él lo va a venir a buscar, va a venir a buscar su propio cuerpo, a la iglesia de Israel. Entonces esta es la buena noticia. Claro, el mundo no quiere escuchar estas cosas. El, el, el evangelio está tan blasfemado, está tan sucio, tan cochino, con tantos hombres que se llaman dicen hombres de Dios y lo que hacen es pedir plata y hacer cosas y falsas pavadas ahí, tirarse con agua, con chicle, con escupila, con zapatazos santos. Estupidez es que si los apóstoles lo hubieran hecho, no digo nada, pero los apóstoles eran hombres santos, hermano, y no andaban escupiendo. Cuando habla que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, es porque no había no tenía Pedro de atender caso por caso. Y la fe de la gente decía: si tan solo la sombra pasa y me toca, voy creía y era sano. Pero si lo mismo le pasó con Cristo, una mujer que dice: si tan solo tocar el manto, porque ella sabía que no lo iba a atender. Estaba rodeado de todos los fariseos, estaba rodeado de, de maestros, de sacerdotes, que iba a entrar una mujer impura, sucia, por, por 12 años de, de, su, de su enfermedad, que ya había gastado todo, Él ya decía, se metió entre medios y tan solo tocar los y las cuerditas, el manto que lleva dentro con todas sus cuerditas, eh, voy a ser sana. Esa era la fe, por eso le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Él sintió que salió poder, bueno, eso pasa, pero no andaban con escupida santa, con chicle santo, con zapatazos santo, haciendo comer pasto, Pero hermano, si usted mira internet, mira las guasadas, pavadas. Y eso es lo que blasfema del santo nombre de Dios, de su iglesia, de su cuerpo. Y que el mundo le damos motivo para que no crean en un Mesías santo, que Él no cambia, que si fue santo, es santo y va a seguir siendo santo. ¿Está bien? Entonces, tratemos de poner los puntos sobre la I y darle para adelante. Tratemos de no ser nosotros los que hagamos blasfemar su nombre, porque a la larga esto va a traer cola. El tercer mandamiento dice: No voy a tomar eh, por inocente al que tome mi nombre en vano, al que crea que es lo mismo y da lo mismo decirlo que no decirlo, llamarlo de la manera que cada uno lo quiera llamar. La Biblia es clara: Invócame en el día de la angustia y te libraré. Y cuando esté en el medio del problema, tanto lo dice Joel como en el, en el libro de los Hechos, después que el sol se ponga negro, la luna roja, haya fuego, vapor y sangre, el hermano, dice el que invoque mi nombre, el, el nombre del Señor será salvo. No es para jugar el nombre, por el contrario, es para entenderlo, reservarlo, conservarlo y apartarlo de todos los otros dioses paganos. Eso es lo que santifica el nombre. Que puede haber diez mil dioses en este mundo, bárbaro. Pero que santifique al mejor de todo, al que es el único Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra, que envió a su propio Hijo para morir en propiciación de nuestros pecados. Porque de esa manera nos muestra su gran amor, ¿sí? Porque el único Dios que puede amar como Él ama es Yahweh, ¿sí? Él es el único Dios que no has amado. El mundo está plagado de dioses, pero no te aman y no tienen la capacidad de perdonar. Por el contrario, los dioses de este mundo piden sacrificios, ofrendas, ¿sí? Cosas raras. ¿Sí? Sangre. Ya la sangre fue derramada y la de su hijo le, eh, le es suficiente. No pidió la sangre de nada más que la de su hijo. Así que eh, tengamos por entendido estas cosas. Vamos a Zacarías 13:8. Recuerde que el Espíritu Santo nos es da sabiduría, entendimiento. Inteligencia. Eh, les pido mil disculpas. Eh, tengo un problema en la rodilla, tengo que estar en reposo. No puedo pararme, me cuesta muchísimo y anotar en el pizarrón. Pero tenga presente todo lo que estamos hablando. Cuando esté ya un poco mejor de la rodilla, me voy a parar y y, y vamos al pizarrón y vamos a poner todo lo que estamos hablando y bueno y prepárese porque va a tener que usar mucho lápiz. Y papel y muchas hojas para poner de todos los versículos que voy hablando para que usted los pueda poner ahí para que vea cómo coincide perfectamente y que Dios no nos deja en oscuridad para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de Zacarías. Zacarías 12, una cosa, Zacarías 13 es el preámbulo y 14 eh, va a iniciar con esto: que. Recuerden, tenemos que termina un capítulo y empieza otro porque los hombres pusieron poner en, en la Reina Valera Jerusalén y las naciones. Bueno, y pusieron capítulos y, y versículos, le pusieron nombre. Pero es toda una sola cosa y eso es lo que a veces separa una cosa con otra. Luego que suceda la guerra de Zacarías 12, el Salmo 83, Dios dio los juicios a las naciones vecinas como en Amos. También va a hacer juicio a su pueblo, porque tu pueblo también, por tres pecados y por el cuarto, no va a retraer su mano de hacer justicia, porque Dios no da por inocente al culpable, si no sería corrupto, y nuestro Dios no es corrupto, es justo. Dice así: y, y acontecerá en toda la tierra. Bueno, yo no sé que usted entiende en toda la tierra, porque evidentemente está hablando a a Israel, pero hoy Israel está repartido en toda la tierra, las ovejas perdidas están repartidas en los cuatro puntos cardinales de la tierra, y por eso el evangelio, la palabra de amor y la buena noticia es para traer a, a toda oveja perdida. Y Cristo dice mis ovejas oye, mi voz, me siguen. Cuando alguien se arrepiente, porque el Espíritu Santo convence el pecado, es porque es una oveja perdida. Si no se arrepiente, hermano, bueno, quizás sea porque no quiere, no se le gana, o no es una oveja de Cristo. Entonces no tiene por qué seguir a Cristo si no es su oveja. Acontecerá en toda la tierra. Simplemente quiero graficar que aunque el, el foco esté siempre sobre Israel, va a repercutir en toda la tierra. Son todas las naciones que van a, ir a pelear contra Jerusalén. Y, y, y Dios le va a hacer juicio a todas las naciones de la tierra. Ya le hizo a las vecinas, ya le va a hacer a todas las naciones que vayan a pelear contra Jerusalén. Entonces acontecerá. A ver. Ahora sí me entiende. En toda la Tierra, el mapa mundi, y acontecerá en toda la Tierra, dice Yahweh, que las dos terceras partes serán cortadas. Bueno, cuando habla de dos terceras partes, ahora está hablando de gente, de humanos. Si hoy viven nueve mil millones de personas, si lo puedo decir así, bueno, las dos terceras partes son seis mil millones. ¿Por qué? Y porque si a... Si a la tierra la divido en tres partes, nueve mil la divido en tres, quiere decir que son tres mil, tres mil y tres mil. Las dos terceras partes son seis mil. Entonces acontecerá que a las seis mil millones de personas hablando de nueve mil millones ¿sí? serán cortadas de ellas y se perderán. Mire lo que va a pasar a la mitad de la semana cuando Cristo dice que va a haber una gran tribulación. De la cual no la hubo nunca ni la va a haber jamás. El mundo va a quedar, la tercera parte de la humanidad va a quedar a la mitad de la semana. Y se perderán, más la, tercera, más la tercera parte quedará en ella. Bueno, más claro, échele oración, hermano. Abra sus ojos, lave sus ojos con colirio, si no le cuesta ver y entender esto. Es en la Biblia, la palabra de Dios que Dios ha dejado, la revelación que Dios ha dejado y no hace falta luz para entenderlo. Algún día va a suceder este evento. Cielo y tierra pasarán y Zacarías 13:8 y 8 no va a pasar. ¿Te queda claro? Y meteré en fuego a la tercera parte los 3 mil millones que quedan, hablando de 9 mil. Discúlpeme una cifra que pongo, pero para ponerlo un poco a tono, parafraseando a ver si puede entender un poco mejor. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Tres mil millones aproximadamente. Y lo fundiré como se funde la plata. Y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él me dirá, Yahweh es mi Dios. Los que sean, porque ¿para qué viene todo esto? Bueno, para ser probados. Nos va a sacar como la plata o como el oro. Claro que el oro tiene más valor que la plata. Bueno, muchos son llamados y otros escogidos. Pero todos vamos a estar en el fuego de las pruebas, porque Dios nos prueba por fuego para ver si somos santos, a ver si a sí mismo no decaemos en la fe. Y esto lo puede ver a lo largo de todos los hombres de Dios en toda la Escritura. ¿Sí? Entonces meterá la tercera parte, lo va a probar como se hace la plata, los tiene, que, tiene que fundir la piedra para sacar plata, tiene que probarlo como se prueba el oro, sacarle toda la impureza y va a dar el valor. Y cuando yo haga esto, dice, Él invitará mi nombre, el pueblo, su pueblo, la tercera parte, y yo le oiré. Y le diré, pueblo mío, y Él me va a decir a mí, Yahweh, tú eres mi Dios, estamos en pacto todavía, y Dios mantiene su pacto, pero no va a dejar de probar a su pueblo. Pero si ni Cristo mismo quedó sin prueba, nació de una virgen, tuvo su... Juventud, llegó su tiempo de, de empezar su servicio como sacerdote, tenía ya los 29 años cumplidos y tuvo que ser bautizado por Juan. Y después fue llevado por el Espíritu al desierto, inmediatamente que salió del agua, el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado 40 días y 40 noches. Si el Hijo de Dios fue probado, ¿qué nos queda a nosotros? Ya sé, entiendo, con toda esta prega que voy a decir ahora. Me da ganas de seguir lo que dicen que se van siete años antes, y sí. Cuando veamos todas estas cosas que tenemos que ser probados, que ya la dos terceras partes del mundo se perdió, se perdió, hay más cizaña que trigo, hermano. Hay más uvas agrias que uvas buenas para hacer vino. Por eso los buenos vinos son caros. Esto es el mundo, la cizaña ha crecido en demasía. Él me invocará. El pueblo tiene que conocer a su Dios, tiene que saber su nombre para invocar. Invócame en el día de la angustia. Le he dado a conocer tu nombre, dice Cristo. Y lo daré a conocer aún. Gracias por los Evangelios, porque no te dicen el nombre, pero sí te dicen que Cristo lo enseñó. Pablo repite el salmo. Pablo repite el libro de, de Cantares. Daría a conocer su nombre. Tu nombre es como un derramado que se derramó. Imposible. Servir a Dios sin un nombre y no siga un Dios con un nombre, con un sobrenombre o un artificio puesto ahí simplemente para llamar a Dios para que, de una manera para que otros no se enojen. Que se enojen los judíos, que se enoje el que tiene que enojar. Usted invoque a Dios con su nombre y él te va a oír. Lea el Salmo 91, por favor, léalo y él me invocará y yo le responderé en el medio de la angustia. Y yo le diré, ¿qué quieres, pueblo mío? Y ellos me dirán, Tú eres nuestro Dios. Hemos salido como plata y saldremos como oro. Pero vamos a ver ahora los acontecimientos que van a suceder hasta llegar a ese momento. Ahora sí entramos a sacar, y a 14, dado a la separación que Reina Valera hizo con esta Biblia. El, he aquí, el día de Yahweh viene. Y en medio de ti, le está hablando a Israel, serán repartidos tus despojos, los van a despojar. En Zacarías 12 invaden, matan, destruyen, pero no le da tiempo de saquearlos. La guerra que viene ahora no lo van a saquear Israel. Van a matar a muchos, van a destruir muchos lugares, pero no le da tiempo porque van a salir como rata por tirante. Pero a la mitad de la semana, cuando veamos Ezequiel 28, va a ver quién es el que produce estas cosas. Ahora son las langostas, como de nublado que viene, Ezequiel nos va a aclarar mucho más, y el libro Joel también. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Pero si ya lo había combatido, ¿no? En la guerra de Zacarías 12 llegan hasta las puertas de Jerusalén. Invaden Israel y llegan a las puertas de Jerusalén. Ahora, llama a todas las naciones, no los vecinos. Ahora sí es Turquía, Irán, Egipto, Marruecos, Libia. Ahora sí vienen las naciones de todo el mundo. Y la ciudad será tomada. Y cuando tomen la ciudad, la saquean, la despojan. Y serán saqueadas tus casas. Ahí lo tiene. Y escuche. Y violadas las mujeres. Suena duro, ¿no? Van a invadir. Y van a saquearte. Despojarte de todo. Y van a violar a las mujeres. Pero si yo. Cuando me preguntan. Y cuando les cuesta entender. Lo que es. La gran tribulación, yo recomiendo, mire las películas de Segunda Guerra Mundial y vea cómo despojaban a los judíos y qué le hacían a las mujeres y a las niñas. Servían de conejillos de India, hermano. Hacían cuero para lámparas, hacían jabón. Hacían pruebas científicas, genéticas. Probaban en, en, en los cuerpos de los judíos, hermano, a ver si. Para curar heridas poniéndole nafta, inyecciones de nafta de benzina, hermano, para ver si se curaban, a ver el efecto en ellos para sanar a, lo, a, lo, a los soldados nazis. Tiene que mirar un poquito esto. Si sí, es una historia reciente, Dios no nos deja en tinieblas, así que no se sorprenda. Ahora entiende por qué se quieren 17 años antes, no así ah, cuestión de pastor. No tendrán razón, y bueno, usted decida lo que usted quiera. La ciudad, Jerusalén, va a ser tomada. En Zacarías 12 no es tomada. ¿Ve la diferencia? Y serán saqueadas sus casas. Zacarías 12 no saquea ninguna casa. Y violada a las mujeres. Eso no pasa en Zacarías 12. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Los van a llevar a todas naciones musulmanas de esclavos, presos, cautivos. Pero si en el libro de Apocalipsis habla, el que esté para ser y cautivo va a ir cautivo. El que veste con una espada para que lo maten va a ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que creen en Jesús. Y se quieren que siete años antes. Va a tener que arrancar muchas hojas de la Biblia para poder marcar ese punto. Y la mitad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cartado de la ciudad. ¿Por qué se queda la una mitad la en cautiva y la otra mitad no? Y bueno, hermano, porque muchos judíos. Ni siquiera creen en el Mesías. Si, si Cristo viniera de vuelta en un burrito, lo vuelven a matar, hermano. Netanyahu no, no es creyente, hermano. Es judío, pero no es creyente. Está, él está a favor del aborto. Ya, él mismo puso la ley del aborto. Él mismo no tiene problema con los gays. Es, es, Tel Aviv y la capital de gay. Él es el mismo que está tratando de dividir Jerusalén para establecer una paz con, lo, con el mundo musulmán. Así que no se crea todo lo que escuche. Por más que Lore resiste la Torá, todo lo que quiera, es el palo opuesto. Este es el palo que son los prevaricadores que habla el libro de Daniel. Cuando lleguen el colmo, cuando repartan Jerusalén que está repartida falta que se pongan de acuerdo en algunos puntos y están tratando de establecer pero ya está repartida en noviembre lo hicieron hermano después saldrá Yahweh y va a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla ahora está hablando en términos general después que invadan repartan sus despojos vienen las mujeres llevan la mitad en cautiverio y la otra se queda ahí al final Dios va a salir y va a pelear por ellos y se afirmarán acá tiene los pies de Cristo en aquel día sobre el Monte de los Olivos. ¿De dónde se fue Cristo? En el Monte de los Olivos. ¿Quién estaba presente? Los once apóstoles. Y había un par de ángeles, se quedan mirando para arriba. ¿Y, lo, y que los ángeles qué miran? ¿Y Cristo que se va? ¿El Mesías que se va? Bueno, así como se fue, va a volver. Así como lo visto ir va a volver. ¿En dónde se fue? En el monte de los olivos. ¿Dónde va a poner sus pies? En el monte de los olivos. Así como se fue va a venir. ¿Cómo se fue? En una nube. Va a venir una nube. Qué hermoso hacer las conexiones, ¿no? Qué hermoso tener presente todo esto, el panorama y lo que dice uno dice el otro. Porque la verdad, usted puede extrapolar la verdad, estirar la verdad de génesis a apocalipsis y no se corta. Si usted tira alguna doctrina, se estira, se estira y se corta porque no es doctrina del Señor. Pero si estira desde Génesis hasta Apocalipsis, la verdad no se corta. Que está enfrente a Jerusalén, al oriente, pero si lo ubica perfectamente, el monte de los olivos se va a partir en el medio. Cuando ponga sus pies, mire lo que va a pasar: el monte de los olivos se va a partir en el medio, hacia el oriente y hacia el occidente te dice hasta la posición geográfica que se va a armar un semejante terremoto, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando habla del monte, habla del monte de Sion, el monte Moria, el monte de Dios, donde estuvo hecho el tercer templo, ya está hecho, no bueno, ahora evidentemente, cuando se haga. Y se va a partir el monte en dos, una parte para el occidente y otra cosa para acá. Mire qué semejante valle, mire. Y huiré de los, y al Valle de los Montes por el terremoto que se va a producir, porque el Valle de los Montes llegará hasta Sal, una posición geográfica, y huiré de la manera que hubiste por causa del terremoto de los días de Uzierra y de Judá. Pero si ayer lo estuve viendo hablando de Amós, que dos años antes de ese terremoto que él mismo habla Zacarías. Después tuvo el terremoto y se vivió y lo tenían presente. Y vendrá Yahweh, mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quién será el que va a poner los, los pies en el monte del olivo? Es el Mesías que viene con todos sus santos. En una nube lleno de gloria, pero viene a reinar sobre la tierra. Ya sacó 22 días antes, ya lo va porque yo digo 22 días antes. Esto es el día, el último gran día de la fiesta del Tabernáculo, el octavo día. Pero Cristo va a venir a buscar a su iglesia el primer día de trompetas, el día y la hora que nadie sabe. 22 días después es el día del octavo día, el el octavo día, el último gran día de la fiesta el cual habla Juan. Y acontecerá en ese día cuando Cristo venga a pisar la tierra que no habrá luz clara, no habrá un pleno sol, ni oscura, no será de noche. Será un día el cual es conocido por Yahweh. Nunca hubo un día tan así. No es ni de día ni de noche. ¿No le suena penumbras? En este año hemos tenido, vamos a tener varios eclipses eh, anulares de todas formas, que todo penumbra. No es de día ni de noche. Y es conocido por Yahweh, que no será ni de día y ni de noche, acá te lo aclara, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. No llega la noche. Es un día raro. Es el día cuando Cristo venga a poner su reino milenial y poner sus pies en el Monte de los Olivos. Uno más. Es hermoso, hermoso. Espero que se esté disfrutando. Y acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas y la mitad de ella irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno desde que Cristo ponga su pie en el monte de los olivos hermano va a salir agua, va a fluir una fuente que va a salir hacia el Mediterráneo y hacia el mar muerto el oriente y el occidente, los mares que rodean Israel, en invierno y en verano, todo el año va a sanar a todas las aguas que ya son sangre como de muerto ya no hay un ser vivo en todos los mares y los océanos. Pero cuando venga Cristo, va a poner su pueblo, mientras los olivos, va a armar un súper terremoto que no hubo nunca y no lo va a haber. Va a haber un nuevo monte, va a estar encumbrado de vuelta a Jerusalén, todo lo demás va a ser un valle. Y va a haber un río que fluye todo el año, todos los años, sanando las aguas. Y Yahweh será el rey en toda la tierra. Y en aquel día Yahweh será uno y su nombre uno. Le guste a quien le guste, acepte el que lo acepte y que Satanás tire humo por donde quiera, Cristo va a venir, va a reinar, su nombre va a ser uno, como Cristo decía que él era uno con el Padre. Qué cosa hermosa, hermano. Espero que esté disfrutando. Toda la tierra se volverá como una llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida. Bueno, ahí está diciendo que toda la tierra va a ser un llano. Menos Jerusalén, un llano para todos lados. No hay más montañas. Todo se hizo un llano por un super terremoto. La tierra se corrió para allá, se corrió por acá, pero lo único que va a ser encumbrado, o enaltecido. ¿Será Jerusalén, ahí va a estar el templo milenial donde Cristo va a reinar por mil años. Y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananel, hasta las lagares del rey. Bueno, toda una situación geográfica que tenemos que mirar Ezequiel y un montón de lugares más para establecer cuánto es el punto. Pero va a ser un gran monte, lo único. Por eso Isaías dice: Vengamos, subamos al monte donde la ley de Dios saldrá, donde su palabra nos va a enseñar todo lo que Él quiere. ¿Quién va a estar reinando Hay Cristo. Ya pisó la tierra, ya envió a Abadón y al falso profeta al infierno, al agua de Afufre, y a Satanás lo han encerrado por mil años. Ahora va a reinar Cristo por mil años, y morará en ella, morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada. Confiadamente, desde que Cristo reina, va a pasar un sobrepaso nomás, que cuando Satanás suelte va a haber la última guerra de Gok y Magog al final de los mil años. Pero ni Cristo ni los santos hacen algo, sino que Dios mismo, después que termine su reposo milenial va a hacer juicio desde los cielos y va a deshacer todo el universo y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y esta será la plaga hablando del día que solo es conocido por Dios el día que no es ni de día ni de noche y que dura más de 24 horas ni de día ni de noche esta es la plaga con que irá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén ahí lo tienen ya vamos a hablar en la guerra de Gog y Magog nos menciona a todos los pueblos ya ve que son todos pueblos musulmanes pelearon contra Jerusalén dice, la, esta es la plaga la carne de ellos se va a corromper estando a ellos aún sobre sus pies a ver estando parados se les va a corromper toda la carne se van a echar a podrido corrompidos ¿se acuerdan que Nerón murió expirado por gos, por gusado, gusano los gusanos no nacen ni salen de un cuerpo cuando una persona muere Normalmente hasta tenemos tres días de valor y después hay que enterrarlo porque ya empieza a echar olor. Pero Herodes tuvo una muerte medio rara. Se quiso hacer Dios, quería hablar en lugar de Dios y murió espirando Le salían gusano por su boca, su último suspiro salió con gusano. Pero acá dice que la carne de ellos se va a corromper, se va a corromper estando sobre sus pies. Escuche. De tal manera que se van a consumir las cuencas de sus ojos. Se, los ojos le van a desaparecer estando parados, se, de, se corrompieron. Y se consumirán las cuencas, y la lengua se les va a deshacer aún en su boca. Estando parados. Recuerde, parados, y después mire lo que viene, hermano. El gran lagar va a ser pisado. Uno más. Este no es, este es el Cristo que no vino hace dos mil años montado en un burrito, hermano, para que lo ocupan, lo ofeteen, lo insulten, lo traten de hasta de diablo, hermano. Este no lo toca a nadie. ¿eh? Este ahora viene como rey conquistador, ¿eh? Al que se le ponga en medio lo va a pisar como cucaracha, hermano. Así que más vale que se ponga de su lado o juntas o desparrama o estás con él o estás en su contra. Si estás en su contra, ya escucha lo que te va a pasar. Y acontecerá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico antes de que se le corrompa la carne va a haber un pánico entre ellos enviado por yahweh y se trabará cada uno de la mano con su compañero y se levantará la mano contra su, de la mano de uno contra el hermano de su compañero hermano entre ellos solo se van a matar antes que le venga esta plaga primero se van a estar matando entre ellos y también judá pealará en jerusalén los que van a venir llega el día ahora van a venir van a pelear con él como un David saliendo a la batalla y han reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor de todas las que vinieron a pelear si ya Israel reconquistó todas las naciones vecinas ahora de todas las naciones van a ir a buscarle todo su tesoro oro, plata y ropas de vestir y, y en gran abundancia uno más Y así también, será, así, también, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, y de todos los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Así como Dios va a destruir a todo guerrero que vaya a pelear contra Jerusalén, contra Cristo que viene de las nubes, hermano, así le va a pasar a toda arma de guerra. ¿Sí? Los mulos, mi hermano. Los, a ver. En los tiempos de Zacarías no había las armas que hay hoy, hermano, ni tampoco los vehículos que hay hoy. Aviones, helicópteros, misiles, radares, camiones, jeep, todo lo que haya, todo camioneta, todo terreno, todo hermano, todo va a ser destruido. Es la venida de Cristo. La luz de resplandor, la palabra, la letra, la espada que sale de su boca va a herir con ella a todas las naciones. De ahí viene lo que dice Apocalipsis, que la sangre va a llegar a un metro ochenta de altura. Y te lo digo en kilómetros, 344 kilómetros de un río de largo por un metro ochenta. Imagínense cuántos soldados, cuántos ejércitos las naciones van a ir a esperar ese día cuando Cristo venga a la tierra. Por eso se traban de la mano y se desangran. Los que se corrompen se desangran. De ahí comienza a crecer hasta un metro ochenta de altura en el valle de Meguido o Armegedón, o el valle de Josafat, el valle de la Decisión, los cuatro números nombres que usted los puede encontrar en la Biblia. Es un valle, no un llano, quiere decir que hay subidas y bajadas y se arma un río de un metro ochenta por trescientos cuarenta y cuatro kilómetros de largo. Dios va a hacer la venganza. Y todos los que, todo lo que sobrevivieren de las naciones que no vinieron a pelear contra Jerusalén, o sea, no todo el mundo va a venir a pelear, no todas las naciones del mundo y todos los reyes de este mundo van a ir a pelear, algunos se van a meter, quedar ausentes o no van a estar en esta guerra, que queden vivos, subirán de año en año a adorar al Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo, el Mesías que está reinando por mil años a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermano, si en tu iglesia no celebran la fiesta del Señor, no fiesta la fiesta del tabernáculo, en el milenio la fiesta del tabernáculo sigue, porque todavía le falta su cumplimiento final. Hasta que no entremos en la nueva Jerusalén, hay que seguir celebrando la fiesta del tabernáculo. Ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada, pero todavía no vino en fiesta de trompetas. No hemos pasado por el tribunal de Cristo y no estuvimos en la boda del Cordero, que es la fiesta de tabernáculo. Por eso por mil años se va a salir celebrando la fiesta de tabernáculo. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al rey y Yahweh de los ejércitos, no le vendrá sobre ellos lluvia. Hermano, todo el mundo va a conocer de la fiesta del Señor. Y todos tienen que llegar a la fiesta de tabernáculos. Todos tienen que ir a habitar siete días más uno más en chozas. Todos vamos a compartir los frutos de la tierra. Es la fiesta más alegre de las fiestas del Señor. Y dura ocho días, siete días más el último gran día de la fiesta, el ocho. Así que el mundo entero va a saber cuando fiesta el tabernáculo y no cuando algún pastor se lo ocurre. Muchos no celebran fiesta de tabernáculo porque es un complicado. ¿Cómo vas a venir? Toda la gente, la congregación, la tiene que tener en, en choza o en carpa, no que sea. Bueno, es tu problema. No te, gustaría, no te gusta tener una iglesia grande, ahora tenés problemas grandes. Las iglesias chicas no tienen problema, hay lugar para todos en carpa. Pero si tienen una iglesia, ¿a dónde los montonas? Bueno, no querías una iglesia grande, ahora respóndele a Dios, ¿por qué no hiciste la fiesta de tabernáculo, pastor? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Imagínense un año sin lluvia. Qué hambre que van a pasar. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a adorar a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa es la plaga, que no le viene lluvia. Si no hay lluvia, no hay, no hay grano ni siembra que, que te dure, hermano. Un año de sequía te vas a empobrecer hasta lo último, te vas a endeudar hasta lo último. Y no hay supermercado, cada uno vive en el campo. ¿eh? Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Más claro, échale oración, hermano. Las fiestas del Señor son eternas. Son por mucho tiempo. Son perpetuas. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahweh. O sea, cada, cada elemento de fuerza o para mover cosas o traslado, va a tener una pertenencia, que un, hasta los caballos que estén vivos van a ser consagrados para el Señor. Y las ollas de la casa de Yahweh serán como tazones del altar. Todo es santo, hermano. Y todo lo que debemos, lo vamos a tener, se lo vamos a deber a Él, que nos da vida, y va a haber aire puro, agua pura, porque sanando las aguas, la tierra se sana. Dios va a purificar las aguas, va a purificar el aire y va a purificar la tierra. Por siete años se van a estar quemando, hermano, todas las armas de guerra, todos los caballos de los últimos tiempos. Y con esa quema de armas se van a hacer rastrillos, palas, azadones para cultivar la tierra. No hay petróleo, está humeando. Te lo estoy trayendo, tratar, tratar de traértelo al día de hoy para que abras tus ojos. Que a veces los testigos de Jehová están más cerca que el cristiano de una iglesia pentecostal. Ellos creen en un milenio, a su manera, pero saben que hay algo con futuro y un reino de paz. En algo están más cerca. preste la atención si quiere. En aquel día estarán grabados. ¿eh? Todo será santo y consagrado para Dios. Uno más. Creo que el último. ¿21? Sí. Nos queda uno más. Y toda hoy en, en Jerusalén y en Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos. Y todos los que, todo lo que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Hermano, cuando estemos en fiesta de tabernáculo, todos vamos a comer de la misma olla. Todos vamos a disfrutar porque es una fiesta donde todos venimos con las manos llenas, porque vamos a presentarnos delante de Dios. Con todo lo que Dios nos ha provisto con todo un año. Y venimos con los mejores de los frutos porque es la mejor manera de agradecerle a Dios. Para que vea que las fiestas de Dios son perpetuas. Por eso es todo consagrado para Dios. Todos los sacrificios, las ofrendas que uno trae, hermano, va a ser para que compartir. Desde la olla se comparte hasta lo que se come y se va a meter la. la la cuchara, si puedo decir ahí, si fiesta tabernáculo se trata de esa, de comer, de desayunar, merendar, cenar. Estamos habitando en chozas para que nunca nos olvidemos que somos peregrinos por esta tierra que nuestra ciudadanía está mucho más allá. De eso se trata, hermano. Mañana vamos a encarar ese veintiocho. el 28, póngase lindo, póngase bueno, póngase afilado, porque vamos a ver los detalles de toda esta guerra de Zacarías catorce. Vamos a ver los nombres, de dónde vienen, quiénes son, qué van a hacer. Zacarías, mañana vamos a ir a Ezequiel 28. Así que, ¿para qué? Para que después podamos poner todas estas cosas, todavía tenemos mucho más para hablar que ese tranquilo, que hasta que llegue fiesta de trompetas, hermano, tenemos que hablar de tiempos finales. Todos los años en esta casa lo hago, todos los años, todos los años. Porque siempre espero que este año empiece. Esto debe esperar cualquier persona que ama a Cristo. Espera su venida. Que empiecen los últimos siete para que venga Cristo. Y lamentablemente, los últimos siete no son nada bueno, agradable para el ser humano. Que si Dios nos lo guardara en los tiempos finales, hermano, así estamos arreglados. Nos va a tener que Cristo resucitar a todos. Pero Cristo siempre se deja un remanente. De aquellos que tienen fe, lo esperan y hacen su voluntad, para que cuando venga Cristo a los siete años, lo estemos en vida, esperando y glorificando. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y después los que hayan quedado, los que hayamos quedado, vamos a ser transformados todos en un abrir y cerrar de ojos. El misterio de Dios se consuma. Las siete voces de las siete truenos se terminaron y ahora viene. La consumación de las cosas, la consumación de este misterio, que Cristo venga a buscarse a sí mismo para llevarnos con Él y sacarnos de la tierra donde la ira de Dios va a caer pura, como un cáliz puro de ira, aquí en esta tierra. Que ni siquiera bajo tierra, o bajo cientos o miles de años, o, o algunos milenios, que un hombre creyendo en Cristo estaba enterrado, hermano, ni Cristo quiere que esté acá. Por las cosas que va a vivirse en este mundo. Así que, por favor, abra sus ojos, prepárese. Estamos casi a dos meses de llegar a fiesta de trompetas. Todos los días le voy a dar mi mismo requerimiento, mi consejo. Guarde mercadería, guarde mercadería, compre mercadería, busque sustento, prepare donde ponerla para que no se le eche a perder, <coughs> ¿sí? Y compre cosas que no se echen a perder. Sea inteligente. No va a poder comprar lómitos y frizarlo, ¿sí? No va a poder frizar una hamburguesa. Cuando la luz se corte, o te la comes o se echa a perder. Así que sea inteligente. Dios ha dejado cosas. Por eso que la prueba, como en Zacarías 13 y 8, metelo todo en prueba, hermano, porque vamos a terminar comiendo lo que Dios dice que es comida. Y no lo que el mundo o los placeres del rey, o la mesa del rey estamos comiendo todos los días. Usted va a ver cómo la profecía nos explica la cara. ¿sí? Y entonces vamos a purificar el templo, vamos a ser más santos, vamos a comer lo que Dios dice que comer y vamos agradezcamos que tengamos agua para tomar. No va a haber Coca-Cola, hermano, lo lamento. Algunos dicen, ah, me voy a volver al reino de Satanás para te tomar Coca-Cola. Bueno, bueno, vaya nomás. El último tiempo no va a haber Coca-Cola, no va a tener acceso a, esta, a ese tipo de bebidas, hermano. ¿Está bien? Vamos a volver y cuando haya agua le vamos a dar muchas gracias a Dios por el agua. Por favor, hágame caso. Todos los años en esta casa enseñamos lo mismo. Y la gente que ha hecho caso, aunque sabemos que este año no viene Cristo, pero lo mismo nos preparamos porque esta es la mejor forma de estar en forma, si lo puedo decir, preparado, espiritualmente, corporalmente, esperando la venida de nuestro Señor. Vamos a ver si alguien. De lo que ha hablado no le ha quedado algo claro y quiere preguntar o simplemente alguno es dar su salido, saludo, que se lo agradezco, pero sepa que siempre dejo también este tiempo para, si alguien quiere preguntar algo, por favor hágalo. La mayoría se ubican y ponen estas cosas, estamos listos para empezar. Como dice María Cecilia Ollardo, dice bendiciones patrón Francisco, bendiciones hermanos, los saluda a todas hace 52 minutos que escribió este mensaje, o sea, antes que yo empezara, ya estaba preparada para escuchar esto. Juan Calvario, bendiciones pastor y a todos los hermanos Salón, o sea, todos estamos reunidos, como cuando empieza el culto, hermanos, ya estamos sentados esperando a la palabra del Señor, qué bueno. Eh, una más, Salvador Leveña desde Anisacate, muy frío, o sea, me imagino por allá, pero esperando las enseñanzas, Yahweh lo bendiga a todos los hermanos, gracias, eh, Anisacate, eh, Salvador, gracias, que Dios te bendiga, fuerza, adelante, ya sabes, cuando quieras, aquí estamos, Dios quiera que pueda verte pronto. Pablo Matías Muñoz, amén, gloria a Dios, bendiciones, pastor Francisco, gracias, Pablo, por acercarnos tus saludos y darle el gloria a Dios, quien se la merece, ¿no es cierto? Susana Neiva, salud, pastor Francisco y hermanos de Tucumán, los seguimos, gracias, Susana, a, a vos y a todos los hermanos de Tucumán, son muchísimos hermanos de Tucumán que siguen estas enseñanzas. Saludos para, te, para todos. Eh, María Cecilia Sardo, mencionó esto en referencia a la inclinación que muchos tenemos desde muy jóvenes de saber de nuestro Dios, un Dios que nada tiene que ver con nuestra cultura. Sí, es lógico. Eh, Dios nos llamó desde el vientre de la madre, hermano. Antes, mi embrión, dice David, vio tu rostro. Nosotros somos llamados desde antes de la fundación del mundo. ¿sí? Y Dios preparó obras para que anduviésemos por ellas. Por eso que hemos buscado, buscado, hemos pasado de iglesia en iglesia, a veces de religión en religión, a veces se ha conocido el mundo para darse cuenta que no tiene sentido ninguna religión, ninguna secta, ningún estado del mundo, hermano, que lo único que tiene sentido que te da paz y como que estás llegando a casa es seguir al Mesías. Eh, Silvia Nava, Yahweh es mi Dios. Sí. Y mío también, y de todo, hermano. Él, ahora, si es nuestro Dios, hagamos lo que Él dice. Amén. Es hermoso obedecer a Dios. Marcela Monge, amén. Amén. Pone amén a todo lo que venimos hablando. Qué bueno, ¿eh? Cortita y concisa, pero está diciendo amén. Así es, yo estoy con todos ustedes. Estoy de acuerdo con todo. Nora Villalma, gracias Pastor por su enseñanza, bendiciones, gracias. Mañana va a ser un día duro, así que prepárese, hermana, y a todos los que me están mirando, porque habló de Ezequiel 28, vamos a ver detalles bastante tétricos, si lo puedo decir así, pero bueno, eh, tenemos que ser probados como oro y como plata. Cristian, paz, bendiciones Pastor, gracias Cristian por tus saludos. Alejandra Suárez. Ya los dije, ya los dije, me falta Alejandra Suárez. Alejandra Suárez, amén, así es, pastor, gracias, amén. Gracias, Alejandra, por compartir con un dedo a él. Estoy de acuerdo con todo lo que están hablando ahí, soy uno más. Eh. Patricia Clemensi, bendiciones, pastor, Yahweh lo bendiga. Gracias, Patricia, es la primera vez que escucho tu nombre con tu apellido, quizá te conozca o no. Gracias por comunicarte, Cristia, Cristia, Cristina Prado. Bendiciones, siervo Francisco y todos los hermanos del grupo, gracias por su esfuerzo. Yagüe y lo fortalezca. Gracias por todas sus oraciones y sí que él es mi fortaleza. A veces cantamos, ¿se acuerda que cantamos eh, que cuando Cristo venga, yo me voy a ir en gloria, qué sé yo? Y bueno, y si me faltan los pies. Me, y si me faltan las manos, y si me faltan los ojos, y si me falta el alma, es porque ya me fui con él. Bueno, estoy rengo de una pierna, me, tengo un problema en una rodilla, hermano, tengo que estar una semana en reposo, me levanto para esto y hacer cosas muy básicas. Así que, pero aprovecho el día para leer, para estudiar, para estar en oración y buscar. Y aunque haga frío, hermano, por eso me estoy... Eh, eh, Acariciando las rodillas, se puede decir, porque estaba muy frío, pero eh, no me han cortado la lengua para hablar, hermano. Así que voy a seguir hablando. Alejandra Suárez, amén. Las fiestas del Señor son perpetuas, igual que su santo Shabbat. Alejandra, te felicito y gracias por tu apoyo, aclarando esto, porque sí, son, son eternas, digamos, son perpetuas, ¿sí? Y, y los Shabbat también son perpetuos, Amén. ¿sí? María Cecilia Osardo, tengo mucho temor por todo lo que va a pasar. Pero vaya que sí vale la pena soportar todo, porque lo más hermaso, lo hermoso es lo que viene, Cristo, reinando a la tierra. Amén. Sí, es lo mejor. Quizá eh, la hermana que está hablando sea como yo, de la edad mía, yo tengo 60, puede tener más, puede tener menos. Y creo que ninguno que haya madurado quiere el futuro que viene para sus hijos. Los miedos a veces no es por uno, sino por lo que tiene alrededor. Bueno, lo mejor que puede pasar es que venga Cristo. ¿Sí? Entonces, porque yo me puedo morir mañana, hermano, Dios tendrá en su plan, ¿sí? ¿Y quién va a velar por mi familia? Bueno, Cristo va a velar por mi familia, yo ya no puedo hacer más nada. Por eso lo mejor que puede pasar es que venga Cristo. No soy drogadicto, no fumo, no soy mujeriego, no estafo a la gente, o sea, puedo tener mis virtudes y mis desvirtudes, pero ya a esta altura del partido no me voy a poner a hacer una de esas pavadas o esas aberraciones, ¿está bien?, en cambio, los más jóvenes a veces pueden ser propensos o arrastrados por este mundo, entonces uno no quiere todas estas cosas que vienen, hermano. Maricel Rosales eh, Rosales, él vino a cumplir las fiestas y vendrá a cumplir las que faltan. Es eh, perfecto. Él cumplió la fiesta del otoño, le falta la primavera, le faltan las fiestas del otoño, primavera en nuestro hemisferio. Emanuel García Ronly, este creo que él, si no me equivoco, es de eh, bendiciones, pastor, y saludo a toda la congregación. Por ahí me nublo con los de Chile y de Rosario. Terese Tere G de bendiciones, mis hermanos. Elohín lo siga bendiciendo. salón para todos. Gracias, Tere, por tu saludo. Igualmente para vos y todos los tuyos. Paola Irene Ávila, Dios los bendiga, pastor. Esperaba con ansias eh, la edificación. Gracias. A mí también me edifica que ustedes estén ahí, hermano, porque el único gratitud, agradecimiento el que me dan ustedes sabiendo que están ahí y no importa cuántos mensajes los, voy a, los leo a todos y si a veces no leo porque no entró o se me pasó por alto pero esto es el único gratificante, más allá del frío del, de todo lo que pasa hermano compartir la palabra, no está delante de mí no te puedo un beso, no te puedo un abrazo no compartimos la misma, lo mismo pero estamos compartiendo la palabra de Dios, usted en su casa yo acá y eso es gratificante Nati VG eh, bendiciones, Pastor Queyagüe, los eh, ¿A dónde está? Nati Veje. De Rosario, lo estoy escuchando y aprendiendo. Gracias, Nati. Sumate con mucha gente de Rosario, de Tucumán, de Treleu, de Neuquén, de Estados Unidos, de Perú y de todos los lugares que nos están viendo, de Chile. Eh, gracias, y de Argentina, evidentemente. Martín Sosa, bendiciones, Pastor que Yahweh los fortalezca. Aquí estamos, como todos los días. Atentos, gracias, porque es bueno tomarse un tiempo. Aprovechemos esta. Mire, estamos en Argentina, ya llegamos, ya casi vamos a llegar a los 100 días de cuarentena, hermano. Así que aprovechemos y a, Y no hay víspera todavía, así que démosle para adelante. Emmanuel García Rolni, eh, Rol, 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 qué tremendo sacaría 14 cuando estemos en el sufrimiento. Recordemos que ese momento es el momento de venganza del Señor, ¿sí? Esto va paralelo a la sexta trompeta. A la quinta y sexta trompeta es paralelo a los siete truenos, ¿sí? es paralelo a la gran tribulación que Cristo nos manda a los montes para no estar en grandes ciudades o lugares donde el anticristo va a gobernar en todo el mundo o gran parte de todo el mundo, hermano, así que por eso nos aconseja irnos al campo, a lugares desérticos, a lugares apartados. Que no tengamos internet ni vida común, ni tengamos que venir a una ciudad a comprar pan, vas a tener que hacerte tu propio pan y tenemos que esperar que Cristo venga. Lo mejor es hacerle caso a Cristo cuando esté la abominación desoladora, que sabemos que son 30 días antes de la mitad de la semana. Hermano, ya tenés el pasaporte y el permiso del Señor para irte a los montes, si es que no antes, porque tu vida corre peligro y ahí espera porque tres años y medio más tarde nos va a venir a buscar. Seila Jamín, Dios le bendiga. Gracias porque siempre está del principio. Es el Salón, hermano, el Eterno, los bendiga a todos. Gracias, Seila, gracias por tu salud y cariño. Diego Alejandro Lacamor y bendiciones, pastor. Hoy vi la guerra de los seis días el documental, testimonios hay muchísimos. Uno que me impactó es de un soldado. Solo se encontró con una tropa de más de mil hombres y cuando lo vieron, se entregaron como rehenes. Y los y los veedores de la guerra le preguntaron qué pasó si eran solos y, y le dijeron que él no estaba solo, sino que venían como mil ángeles. Increíble, pero esto está documentado: bendiciones para todos. Esas son las cosas, hermano. Que un piloto israelí haya matado más de 22 aviones en, una, en un solo día, hermano. Está en el libro Guinea. Y todas cosas raras, porque Dios nada le va a pasar a su pueblo hasta que llegue la mitad de la semana hasta que no le haga su juicio, como sacaría 14, porque por tres pecados y el cuarto de Judá no va a retraer su mano, por tres pecados y cuarto de, Jeru de, lo, de Israel, las diez tribus que faltan, eh, no va a retraer su mano, así que eh, Dios va, nos da por inocente al culpable. Recuerda que estamos entre medio, hermano, así que más vale que nos arrepentamos de nuestros pecados para ser tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que están por venir. Esto nos enseña la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano, por ver, por hacer caso. Mire, la de las Seis Días, eh, la del año 73, la guerra de los tanques. Eh, bueno, te, son toda historia reciente, hermano, contemporánea nuestra. Alejandra Suárez. Eh, no, me pasa. Paola Irene Ávila. Se me cortó la astucia del INUECO, pero en el nombre poderoso de Cristo se restablezca la conexión. Bueno, lo lamento, Paola, no, se nos escapa a nuestras posibilidades. Eh, ya esperemos tener YouTube también para estar transmitiendo los dos lugares así que vamos a ver si mañana se logra así que fuerza y adelante el internet así y aprovechemos mientras que se pueda hasta que sea censurado Alejandro Sárez dice pastor algún día nos puede graficar toda la semana 70 sí eh, Dios mediante dame esta semana que me restablezca mi rodilla para poder estar parado me cuesta muchísimo no me hago el víctima por el contrario sino que te digo que tengo que estar parado pero todo lo que estoy hablando tenlo presente porque te voy a hacer hacer varias hojas y vamos a explicar y vamos a poner eh, el libro Apocalipsis, vamos a poner el libro de Zacarías, vamos a poner el libro de Joel, vamos a poner el libro de Ezequiel, el libro de Amós, ¿sí? Vamos a poner todo en paralelo, y ver cómo se, cómo se cierra y el libro de Daniel, evidentemente, así podemos hablar y anotar todos los detalles, ¿sí? Lo bueno es que Dios no quiere que ignoremos estas cosas y no va a hacer nada sin antes revelarlas. Ya están reveladas. Falta que la luz del Espíritu Santo nos dé el entendimiento, y eso no se lo da a cualquiera, y no es para el mundo, es para su pueblo, para sus hijos. ¿Y quién es su pueblo? Aquellos que guardan y obedecen leyes divinas. Así que les recomiendo que nos volvamos a nuestro Creador. Dios lo bendiga, será hasta mañana. Mañana vamos a arrancar con Ezequiel 28, que es, vamos a ver los elementos y quiénes son los que van a invadir Israel, y vamos a ver que ellos vienen a buscar despojos. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana si sí Dios lo permite. Gracias.